papá, supongo. Pepe, tuvimos. Acá está Leviatán. Tuvimos 500.000 problemas para empezar el video. Y todavía tenemos problemas de FPS. Por alguna razón suben los FPS, lo que sea. Van a ver que los FPS están hechos puta. Bueno, ¿se acuerdan de la...? Estamos... ¿Qué tengo puesto, por ejemplo? Y quiero confirmar que la armadura imperiosa... Yo había dicho que... no tiene nada que ver lo imperioso con lo insolente. Pero van a ver que... Vamos a poner... Ver datos. Armadura insolente. La descripción es... casi igual... que la armadura imperiosa. Entonces tienen que ver los dos. ¿Qué pasa con esto? Son los insolentes lo que le decían. Vamos a decir que así le decían en la cripta. Los insolentes le decían a los tipos estos. Porque no... no, ya dijimos que... no puede ser que se llamen los insolentes, ¿verdad? O, sí, por ahí sí es un... si es un grupo... Yo te iba a escribir sobre eso. Medio difícil es que un grupo se llame a sí mismo los insolentes, ¿verdad? A menos que sean un grupo, o sea, de punk. Medio estúpido, entonces sí. Sí o sí, alguien habrá escrito esa descripción. Entonces, la cosa es, los insolentes, vamos a decirle por el nombre, porque no sabemos el nombre real. Los insolentes eran clérigos, y los imperiosos, porque dice armadura imperiosa, eran caballeros. O sea, de la misma raza, ponerle, del mismo ejército, estaban los caballeros y estaban los clérigos. Los insolentes eran los clérigos. Y los imperiosos eran los caballeros. Eso es lo que pasa. Y lo que tengo puesto ahora es... por ahí se destiñó la línea roja esta. Porque me voy a poner, por ejemplo, esa línea roja se habrá destiñido. Porque se parecen bastante las armaduras. Eso es lo que pasó. Tengo el escudo Orma y de Rim. Voy a mostrar el set de... o sea, no hay un set de movimientos en sí. Tenemos el Power Stance. Que me... y si se acuerdan de los movimientos que hacían los caballeros, esos enormes, van a ver que podemos hacer eso, básicamente, con un FPS de la gran puta. Ay, bueno, FPS. En fin. Ok, ¿se acuerdan de...? Y estoy spoileando un poco ya lo que... qué bueno el spoiler. ¿Se acuerdan de la... cómo era? La usurpadora sin nombre, o usurpador sin nombre. ¿Se dieron cuenta quién era? ¿Googlearon quién era? La gente va a googlear. Ah, mira, voy a googlear. Voy a esperar hasta el episodio, no sé cuánto, voy a googlear. Ok, hubo un tiempo donde se pensaba que no era esta persona la usurpadora, porque los modelos eran diferentes. ¿Y de quién hablo? De Licia de Linlelt, la que nos abrió la puerta, y van a ver que dice el ojo aplastado se agita, que es también algo que pasó en... es un evento que pasó en Dark Souls 1. No me teleporta, ¿verdad? ¿No? Creo que tengo que sacar el ojo ese. En Dark Souls 1 también pasa algo parecido, donde hay el ojo este, que vamos a ver la descripción. El ojo está por acá. Aplastado, dice. Creo que, no sé si te acordás o no, que el ojo no estaba aplastado en la versión del Dark Souls 1. Era solamente ojo, orbe del ojo solamente. ¿No te acordás? Y parece que se cortó. Fantástico. Un orbe de ojo rojo, de ojo aplastado con la mirada descentrada. El ojo aplastado se retuerce de forma vacilante buscando canallas deshonrosas. ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde? Es algo que pasó en cierta parte del Dark Souls 1. No quiero explorar, spoilear. Ahora, Licia de Linlelt. ¿Por qué carajo sería la usurpadora sin nombre ella? Van a ver que empezamos a dudar de ella cuando les dije que... ¿viniste? ¿Regresaste ya? ¿Hola? Hola, hola. Bueno. Escucho medio entrecortado, boludo. Sí, bueno. Te echo puta. Ok. Empezamos a dudar de Licia cuando el botón ese... en realidad no andaba con magia, era un botón solamente. Es solamente, o sea, no es un botón, tenés que poner una llave como un mecanismo y así se abre. O sea que nos mintió ahí, una mentira, no sé. O sea, no es una despiadada, una mujer despiadada, el engendro del demonio, no es así, es solamente que vende milagros que quizás sean robados. Y además nos
cagó 2000 almas al decirnos que la puerta esa se abría con almas. Ahora nos dice el ojo se agita, pero antes de eso voy a poner acá en pantalla por qué la gente pensaba que Licia en un principio no era la usurpadora sin nombre, por el hecho que los modelos de los dos eran diferentes. ¿De qué hablo? Vos si le sacás el color rojo al modelo de la persona que te invade, esta persona es rubia y tiene cejas también rubias y sus caras no son parecidas, sus modelos son diferentes. ¿Escuchaste lo que dije algo? Sí, escuché, Ah, escuché. bueno, sus modelos son diferentes. Ahora, otra cosa, antes de ciertos parches, vos si matabas a Alicia en principios del juego, primero te tiraba la llave y creo que te tiraba su set. No sé, no estoy seguro que si te tira o no su set de ropa, que sería la ropa esta, creo que te sube más uno la fe, su gorro solamente, su capucha, ¿cómo se llama? Creo que los speedrunners le matan. Le No, matan, o sea, apenas le ven, le matan. apenas le matan, ok. Los modelos, bueno, eso ya dije, los modelos eran diferentes y otra cosa que la razón por la que la gente decía que ella no era la usurpadora perdida era que algunos le mataban al principio, pero la usurpadora sin nombre ¿cómo se dice? Te invade igual. Pero en parches recientes ya esto no pasa. O sea que si vos matas al principio a esta persona, Alicia, no te invade la usurpadora perdida, lo que hace más o menos que confirmar. Sin embargo, hasta ahora no hubo parche, que yo sepa, que hayan cambiado el modelo de la usurpadora perdida sin nombre que te invade. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? De hecho, este es uno. Creo que es el NPC con más vida y más peligroso del juego. Así que hay que tener cuidado con esto. Primero vamos a hablar con ella. You've Vamos a ver qué had nos quite dice. a journey, I can see. You must have a glorious number of souls by now. Bastante. Mira What mi a pene. wonderful feeling that must be. Ok. Al parecer ella es codiciosa. Quiere muchas almas, dice. Ay, mira las almas que What tiene is the chulo. first plan? O por ahí se está fijando en mis pezones o no sé qué. Well, ¿Qué es la primera flama? Y yo me acuerdo que dije, en episodios más adelante vamos a explicar qué es la primera flama. De hecho, la primera flama es más un tema de Dark Souls 1. Pero igual lo voy a Sí. explicar, pero no en este momento. ¡Ah! Igual la gente Capítulo lo. ¡Ah! nada. Igual la gente. ¡Ah! Mira qué mal. No, ni nadie dijo eso. Mira qué mal lo va a explicar. No, no importa. De hecho, vamos a comprar todo lo que tiene. si es que no lo tenemos. Voy a comprar todo ya que tengo mucho pirapire, mucho, mucho. Voy a comprar todo por las dudas, por si se buguea, porque hay un sistema acá. Si vos matás a un NPC, ciertos NPC, a veces sus fantasmas vuelven a aparecer a través de unas lápidas que quedan en el lugar donde está el NPC. Hasta ahora no vimos eso, pero lo vamos a ver con ella y con otro NPC que siempre mato por su armadura. todo su diálogo, todo lo que nos tiene que decir es lo mismo que nos dijo al principio del juego, así que lo que May the vamos a power of hacer ahora angels be with you. va a ser Approach agarrar souls e to invadirla con el ojo este de mierda que tenemos. Y ojalá los FPS sean buenos con nosotros. Ahora mismo están en 15, qué facha. No sé si pelearle con el de escudo, ¿cómo decir para pelearle? Vamos a pelearle con el escudo, ya, pero vamos a intentar una vez y muero ya, pero. Vamos a usar el ojo del. Ahora, el ojo este solamente se puede usar acá, no se puede usar en otro lado. ¿Cuál es el origen del ojo aplastado? Eso es un. Es el mismo ojo que se usó en Dark Souls 1. De hecho, nosotros somos invasores acá. Me has descubierto, dice. Así que ya piro, la gente ya Maldición, me no. ha descubierto, Sí. No le puedo hacer back.
La puta, estoy acostumbrado, ¿sabes? Me estoy defendiendo. Usa la ira de los dioses, creo que es esa. Wrath of the Gods. Supuestamente son milagros robados. Que suena como una novela. Una novela. ¡Ay, joder, puta! Ah, de hecho no mostré, pero los escudos de estos tienen muchísimo daño. 200 tienen, pero escalan en D por ahí. O sea, es una mierda. Son una mierda los escudos. A ver. Hizo la. Ah, no puse en Power Stance. A la puta. Pero me voy a poner Power Stance. ¿A qué? Con Power Stance vos no te puedes defender así. Te tenés que defender de otra manera. Que no sé cómo. ¿Qué fachete ese milagro de tirador? Sí, la ira de los dioses sería. El hecho de que estaba en el. Ah, otra cosa, este NPC tiene diálogo sin uso, que dice, o sea, no se usó el diálogo en esta versión del juego, ninguna tampoco. Dice, sácame de aquí, no sé, estoy atrapada, o algo así. Y eso me hace acordar mucho a un personaje de Dark Souls 1, cómo comienza la historia, ¿sabes de quién estoy hablando? Del tipo de armadura dorada, que nunca me acuerdo el nombre. No quiero ser agua fiesta, viejo, pero no te escucho un cara. Bueno, había un personaje en Dark Souls 1. Creo que lo voy a ver en el video. Y sí, bueno. Que comenzaba con que vos tenías que sacarlo de una celda. Quizás quisieron hacer eso con esta persona, pero iba a ser demasiadas pistas ya. Así que podría ser que esto sea un homage o por ahí ella sea una reencarnación de este personaje de Dark Souls 1. El cual también tenemos que invadir en cierto momento con el ojo. El ojo este. Van a ver que saca un montón y no te deja, casi ni me deja curarme. Y ahí me mató. Ese ataque es. Tiene muchísimo rango. Además, ella se cura. Yo no estoy usando internet, así que no sé. De internet. Sí, no, ha de ser acá mi conexión, ha de ser buena. Bueno. Ahora estoy papas. Ya no soy más papasote. Parezco. ¿Cómo se llama? Sancho Panza y no sé quién. ¿Cómo era que se llama el otro? Don Quijote. Don Quijote, parezco. Bueno, vamos a sacarnos los escudos. O uno por lo menos. Vamos a ponernos. ¿Sabes qué me voy a poner, viejo? El Yapiro me voy a poner, sí. El Plus Yapiro. Right-hander. También, puede ser. Pero no, voy a poner el spam. El Maya pio. Sí, el Maya Piro de todo el Yapiro. Ok. Creo que no moleste mucho esta FPS, está horrible, ¿verdad? Ay, güey. Feo, feo. Te vas a perder la pelea de Alicia, entonces. ¿Cómo? Te vas a perder la pelea de Alicia. Quiero tener FP. No, si no, demasiado. Imagínate nomás. No, me debería jugar solo luego, lo fue más hecho puta, ¿cómo se escucha eso? ¿Leal? Bueno. Sí, hay momentos en los que se escucha demasiado mal, boludo. Bueno. Y Voy a esto. invadir, ¿no? Bueno, ahora sí le voy a dar por atrás a esta chica. ¿Qué más puedo decir de Licia? Ahora sí se pelea tranquila. No, algo que no tiene que ver con Licia. Hablé de las tumbas ya, ¿verdad? Hace un ratito. Ahora, Hola. acá estoy. Ahora, si ¿sí se acuerdan de la mercader esta? Malencia o Melencia. ¿Me escuchaba Leviatán? Bueno. En fin, no me acuerdo cómo se llama. La vieja esa que me. ¡No! Wow, va a ser mucho ruido esto. Un complot ahí acá. Malentia. Vamos a ver que se cura también. ¿Se acuerdan que nos vendió la armadura de Bait?
perdón, de Creighton cuando lo matamos, cuando estaba peleando contra Pate. Ahora, me llama la atención que no solo ella tiene la armadura de Pate, sino que también tiene ciertas armaduras de ciertos personajes que van muriendo en el juego. No incluye a Alicia, creo, porque ella nos da ya su set, su campana de ídolo, nos da su luz solar relajante y nos da la piedra angular de Rotunda, que sería la piedra que se pone acá. Vamos a regresar ahora a nuestro mundo. Acá está la vida tan sonante diciendo, se me fue el internet. Y bueno. Siempre pasa cuando queremos grabar algo, pasa el... No. Escudo grande y gloria, ese escudo es... ¿Dónde era que se agarraba? No me acuerdo. Creo que es un escudo que se agarra de un cofre, no es de... No se puede farmear, no es farmeable. Ok, vamos a ver entonces la ropa de Alicia. Vamos a olerla así. ¡Oh, sí! ¡Ay, estas pecadoras, mano! No, no vamos a hacer eso, de hecho, no, es demasiado, hasta para mí. A ver si encontramos... Cedora no, campesino tampoco. Cada vez más difícil encontrar las cosas acá. Acá estamos, atuendo de santo, entre comillas. Atuendo de los de clérigos que hacen milagros. Pertenecía a Alicia de Lindel. Aunque es cierto que Alicia se consagró a los milagros, es raro que alguien lleve una vida exenta de altibajos. Ni siquiera los clérigos son siempre lo que parecen. Ahora, Alicia no es una persona mala. O sea, no es un antagonista, tipo. No, es solamente una... Una ladrona sería, una sería eso que te mandan mensajes. Ganaste un celular, pasa a buscar ahí en la... ¿verdad? A menos que te acuchilles, ¿verdad? Que por lo general, no sé, suele pasar eso. No, pero Alicia no te mata. A menos que estén... o sea, lo que pasó recién. Se quiso defender, ¿verdad? Me está llamando Leviathan. Hola. 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 ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Estaba hablando del atuendo de Alicia ahora mismo. Y ahora sí. dentro de un rato te voy a dar compartir una pantalla. Pero antes de seguir hablando todo de Alicia, estaba diciendo, la mercader esta tiene la ropa de ciertos NPC que vos matás o mueren por alguna razón, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, yo tengo una pequeña teoría acá en mi cabeza. Estaba... Se va y le saquea a la gente. Claro, va y le saquea a la gente, pero no hace eso en realidad. Para mí que ella es la que entierra a la gente, la que hace las lápidas. Y le saca la ropa antes de poder enterrarle. Y ya que no tiene nada que hacer con la ropa, porque las lápidas aparecen nomás ya. ¿Y quién hace la lápida? ¿Y quién más habrá pasado por ahí que ella? Porque ella es la que tiene la ropa de la gente, ¿verdad? Podría ser ella la que hacen las lápidas. Y eso se me ocurrió, estaba durmiendo así, estaba babeando así. Y en el charco de baba así apareció un indígena y me dijo: oh, para de fumar marihuana. Y ahí esa fue la verdad que ese tema de las lápidas no tiene luego mucho sentido, ¿verdad? No tiene mucho, así que yo le estoy tratando de dar un poco de sentido. Ok, Alicia entonces era una ladrona. Robó varios milagros. Ella estaba en la torre. Algo también por destacar. Ella, por primera vez que la encontramos, estaba en la torre de Flama, de Heid. Quizá habrá robado algo ahí. Estaba buscando algo importante, no encontró nada. Van a ver que el único camino para llegar ahí donde está ella es por el puerto de nadie. Sí, por el puerto de nadie sería. ¿Cómo se llama? El muelle de nadie. Porque abajo de ella estaba el Dragon Rider. A menos que el Dragon Rider y ella, no sé, hayan hecho cositas. No sé. O sea que ella pudo haber venido a la Fortaleza Perdida. Eso también puede ser. Habrá tomado un barco y habrá venido hasta acá a buscar. Y por ahí ella estaba presa ahí. Esa puede ser otra teoría que tengo por ahí. ¿Qué más agarré de ella? A ver, agarré su campana. Su campana de mujer. No, esa no existe. A ver, campana de... ¿Cómo carajo se llamaba la campana de ella?
De sacerdote, no. De ídolo. ¿Cómo se llamaba su campana? Me olvidé. ¿Protectora? No. No, protectora. O de no. ídolo. A ver, busca un poco en... Pone Elise al inglés y pone un poco que te tira. Mientras voy a ver si su otra ropa... otra pieza de su ropa dice algo diferente. No, esto no. Esto es imposible ¿Cómo encontrar. Se llama la... Licia. ¿Cómo se llama la mujer? Licia. Pantalones, a ver un poco tus pantalones, Licia. Vamos a oler. Vamos a sniffear. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, acá es más difícil. Maniquí. Licia de Lindelt. ¿Sí? Te tira... ¡Mierda! Y la campana del ídolo. La campana del ídolo, y bueno. El set del santo por ahí, en español, ¿sí? Sí. Sí, eso que no encontré, es demasiado difícil. Bueno, verdad, tu campana sagrada de Elise del Inlet es un catalizador para milagros y maleficios. En toda ciudad hay unas pocas personas que se sienten... que sienten deseos inusuales, o bien se esfuerzan en resistirse a dichos deseos, o bien les dan rienda suelta a escondidas de los demás. El mundo no es tan amable cuando desnudan su verdadera alma, o sea, están básicamente confirmando que Licia es... No hay que confiar en Licia. Nunca confía en las Licias, ¿verdad? Ok. Sí. Nunca confié en las Licias. De hecho, yo busqué en internet y es una... Es una... De hecho, es una... ¿cómo es? Es una... ¡Ah! ¿Cómo te digo? Un derivado de ese nombre, del nombre Alicia. Felicia, creo que también. Ah, mira, mira. Y todos tienen, y todos quieren decir básicamente lo mismo. No me acuerdo ahora qué era. Creo que es confiable. Creo que era algo así. De hecho, todo lo contrario. Era algo que es confiable, algo así. Bueno. Ok. ¿Qué más podemos hacer acá? Nada más. Ahora, este episodio íbamos a ir a lo de Grandal. Y de hecho vamos a ir ahora. Y te voy a sacar ahora la pantalla. Demasiado poco de FPS, ¿no? Para leer cosas así te voy a poner. Vamos a hacer la mierda de Grandal al fin, ¿verdad? Y como... Tienen bastante semejante, o sea, tiene bastante homage o referencias a Dark Souls 1. De hecho, físicamente referencia a Dark Souls 1. No es que se escuchó en el pasado que alguna... No, de hecho es el pasado ahí. Es un viaje al pasado, básicamente. Y ahora le voy a mostrar por qué. No es que dice, en antaño alguna vez no se sabe más el nombre. No, 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 no es eso. Salen nomás ya así, pues las personas en sí de Dark Souls 1 salen. Castillo de Dranglake, ok. Vamos a empezar con este. No creo que no. Quiera. No, creo que con este no. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el que está. Vamos a terminar con el del Castillo de Dranglake. Vamos a hacer el que está en el Gutter. Que no sé cómo se llama. El deshuesadero. El negrero. ¿Cómo se llama? Si empezaba en. ¿En dónde era? ¿En cerca de El Podrido? Aquí había uno. Sí, ahí. Sí. Exacto. Empezar ahí, bien. Y eso es donde me voy a ir primero. Si es que encuentro la mierda, el mapa de mierda. Acá está. Ok. Y así voy a ir con el... No sé si con el... O sea, no, vos me dijiste que no mate al jefe con el espadón. Y no voy a hacer eso. Pero voy a hacer el resto. No dijiste nada del resto del mapa. Así que... Con el espadón me voy a ir. Sí. ¿Por qué? Este juramento es un juramento especial que vos... no sé si se acuerdan de la puerta del viejo que estaba acá abajo. Ya estoy en el búter. Tengo que tirar por acá. Si es que no me empujan nada. Me tiré. Ahora vamos a hablar con el señor viejo. Hay un problema. El viejo no está. Ok, señor Grandal, ¿por qué carajo te mudas de tus putos lugares? Sí, llama. Ojalá no sea algo sexual eso. Hola, se me fue internet. ¿Se te fue?
Se me fue internet a mí ahora. Tira, ah, cure, viejo. A ver, ahora, y encima casi le pego al viejo. Bueno, vamos a abandonar el juramento y voy a unirme a los peregrinos de la oscuridad. Ahora somos peregrinos de la oscuridad. Nos dio el sello del abismo. Ahora con el sello del abismo... De hecho, ¿para qué sirve ese anillo? Ahora bueno, me voy a fijar. En el Dark Souls 1 había un juramento donde... El juramento de los Dark Wraiths se llamaba. Quizá este juramento se basa en el juramento de los Dark Wraiths. Ellos lo que hacían es... Te sacaban la humanidad. Es una antigua magia ya olvidada en Dark Souls 2 que te sacaban la humanidad. A ver, vamos a ver el sello que nos dice. No sé si se acuerdan de la armadura de la oscuridad. De hecho, esa es la armadura esta que está acá. Armadura de la oscuridad, esta es la que usaban ellos. A ver... El anillo, vamos a... Sello de la oscuridad. Emblema de rata. Sello de guardián, emblema grande. Sello del abismo. No es de oscuridad. Anillo del juramento de los peregrinos de la oscuridad. Aumenta el poder de ataque de los maleficios, pero reduce los PS al usarlos. O sea, los puntos de vida, los puntos de salud. ¿Qué es la oscuridad? Puede que ya lo sepamos. La tememos, pero encontramos consuelo en ella. Quienes se unen a este juramento pueden ver el abismo oscuro oculto. O sea que el anillo no tiene mucho que ver con poder entrar acá. De hecho, yo no lo tengo puesto ahora, pero sin embargo voy a poder entrar. Así que es lo que voy a hacer. Voy a entrar acá. Ahora, no sé si pelear bien contra esta. Sí, voy a pelear bien, ya que vamos a venir dos veces acá y lo voy a explicar después por qué. Oh. Vamos a venir dos veces acá y casi me caigo. Van a ver que está todo oscuro, ojalá en YouTube. O sea, yo veo bastante bien. Veo feo, porque en realidad esto tendría que estar bien oscuro. Pero, ¿viste cuando vos subís el brillo demasiado? Algo que está oscuro se ve feo ya. Sí, feo. Y bueno, eso es lo que estoy viendo ahora. Pero en YouTube supongo que se va a ver bien. No sé por qué le baja el brillo a YouTube a los videos, no sé, ni idea. Ok, el abismo. ¿Qué es el abismo? Habíamos dicho que el abismo era... En el Dark Souls 1, Wynn le tenía miedo al humano por el motivo de que quizás el abismo haya sido creado por ellos. Porque la humanidad es negra, porque la humanidad es oscura. Y la humanidad combinada con la oscuridad, al parecer, creó el abismo. Pero ese es un tema de Dark Souls 1 ya, porque hay un personaje muy importante que tiene que ver. Y lo vamos a mencionar acá porque va a tener... O sea... Tiene que ver algo él con Dark Souls 2, con la parte hacia el final. ¿Te acordás? ¿Primer fantasma que nos sale quién era? Hija, no me acuerdo. ¿Me puedes compartir? No, porque me va a bajar todos los FPS muy importantes que tenga. Esa persona de allá... ¿El primero no era Havel? Sí, esa persona de allá se llama Havel la Roca. Un personaje, Havel la Roca. Sí. Un personaje de Dark Souls 1, quizás... No sea él, quizás es alguien con su armadura. Nosotros agarramos su armadura en cierto momento. En el basurero, ¿cómo carajo se llama en castellano? En el gutter sería. Donde estaba, en la parte donde estaba todo oscuro. La única parte donde se arma la antorcha, básicamente. Hay dos formas de pelearlo. Uno, pelearlo bien, como voy a hacer ahora. Y otra forma que lo voy a hacer si es que me mata ahora o... Si es que lo mato ahora, si hago todo bien lo que tengo que hacer ahora y venimos por segunda vez acá. Y más adelante le vamos a decir por qué carajo venimos dos veces acá. Parece que le hice un backstep. Un backstep. ¿Por qué me sale backstep? Backstab. Ahí está. A la gran cita. Ah, se quiere curar. No. Ahí se curó. Se curó, pero un golpe nomás le puso. No tenés que hacer el... Ahí estamos. ¡Ay! Golpe fuerte con la Greatsword. Sí, ya se murió. Esta es una forma muy buena de farmear Bonfire Ascetics. Hablando de Bonfire Ascetics, en Dark Souls 3 se va a eliminar eso. Los Bonfire Ascetics. No sé si viste el video que te mandé la otra vez. Sí,
Sí, lo he visto, lo he se visto. va a eliminar un Fire Set y algo que no estoy de acuerdo, la verdad, porque a mí no me gusta la idea de jugar todo otra vez para conseguir otra arma que te va a aburrir después de Sí, media sí. hora. Así que ya, piro, no, eso no me gusta. Va a volver el hecho de que vos te podés teleportar desde el primer Bonfire ya. Ya te puedes ya Sí, desde el teleportar. principio. Desde el principio en Dark Souls 1 no es así. Y eso, no sé, parece que a Miyazaki le gustó eso, ¿verdad? Y dijo, ah, vamos a poner eso. Porque Miyazaki no estuvo, no ayudó con con este juego, pero no lo hizo en realidad. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Te acuerdas de los árboles esos? De los hombres Hola. árboles espíritus. Eso que te tiraban magia. Hombres, árboles, espíritus. Bueno, ya piró. Quizás tengan alguna, ya que en Ulusil empezó, o sea, Ah, sí, ya me acuerdo de eso. bueno, se agritó en Ulusil. Ulusil es un lugar de Dark Souls 1. Ahí es donde en el DLC vos te vas al abismo. Ahora, en Ulusil usaban magia a través de un catalizador que parecían ramas, ¿verdad? Y es lo que Sí. es parecido a lo que estaba usando este personaje, este fantasma. Quizás tenga algo que ver con eso. El segundo fantasma que nos aparece es el Príncipe Ricard. Príncipe Ricard es otro personaje de Dark Souls 1. No sé por qué carajo ponen tanto personaje de Dark Souls 1 en el abismo. ¿Qué tiene que ver con algo acá? ¿Vos tenés algún tipo de teoría? El príncipe. Bueno, se cortó. Hola. No, no se cortó. El No, príncipe. te escuché entrecortado. Ah, bueno. El príncipe Ricard, ahora que el mate. Es el que usa el estoque de Ricard. No sé si se acuerdan, que era un estoque que hacía múltiples golpes una vez que vos hacías el ataque fuerte. Era un personaje de Dark Souls 1. Creo que su función. O sea, su historia sería. Había una vez un príncipe que se fue de su reino. Después, al parecer, alguien lo mató al príncipe. Sí, ese fue el personaje. El mío. O sea, el que usas en Dark Souls 1 ahora. El dorso, no sé. La cosa es que se convirtió en no muerto. Ahora, ¿por qué se fue de su reino? No sé. Vamos a verlo en Dark Souls 1, eso, cuando agarremos su equipo. Porque el equipo que está usando es el de Caballero Elite o el de Caballero solamente. El casco sí o sí es el de Elite porque es el casco cerrado. Lo único que nos puede dar información sobre él es su estoque. Ahora vamos a ver su estoque. Vamos a ver su estoque, estoque. A la mierda la cantidad de armas que tengo ya. El estoque de Ricard. Tengo dos estoques de Ricard por una razón. No dije que Tú. sí, las arañas en Cedora Ah, ya. tiran el estoque de Sí, Ricard. Ahora ella te digo, tira. ¿por qué hay tantas copias de estoque de Ricard por ahí? Bueno, un estoque decorado exquisitamente, se dice que era un príncipe que aparece en un antiguo relato. Hay numerosas variaciones en la historia del príncipe que erraba por las tierras y acabó convirtiéndose en un muerto. La mayoría de estos relatos acaban en tragedia, pero hay excepciones. Lo que nos hace. O sea, eso no soy fanático yo, de los universos paralelos, ¿verdad? Ponele que en cierto universo, Ricard te mató a vos y vos dijiste, ya, pero no voy a jugar nunca más. Entonces Ricard siguió viviendo, ¿verdad? Te Sí. convertiste en un muerto, o sea, en Hollow y ya está. Y después en otro universo, tu personaje mató al príncipe Ricard y ahí terminó su vida. Ahora, ¿por qué él no reapareció en el Bonfire? Ah, no me preguntes a mí, cosas del juego. ¿Cuál es el objetivo de estos niveles que vamos a hacer? Son tres en total. El objetivo es prender una antorcha gigante. ¿Cómo carajo se llaman estas cosas? Nunca. Siempre digo, voy a buscar cómo se llaman estas cosas. Nunca busco, nunca busco. Las cosas donde se prenden las antorchas. No sé, la cosa de esta. Tipo las Olimpiadas, bueno. El de la Olimpiada, sí. Eso. Vamos. ¿Por qué carajo hacemos eso? Si nosotros somos miembros de un culto de oscuridad, ¿por qué tenemos que prender fuego en el abismo? Es una pregunta que no. Para Una respuesta que no sé, básicamente. ver mejor Para en la ver oscuridad. mejor. Ahora, ¿qué es lo que estaríamos buscando nosotros acá? Estaríamos traicionando a nuestro propio juramento para buscar otra cosa. Tercer fantasma. No es nadie en realidad, es solamente una hechicera del desierto. Que está jodiendo por ahí. Tiene la. Creo que es
dual. Usa el dual. ¡Ah! El que usa justamente el tipo este de Dark Souls 1. Las espadas. Ah, no es dual. ¿Sabes qué usa? Usa el arma de. Que vos canjeas por el alma de el tipo este. Yo tengo esa espada. Acá está. Estas dos. Espada con vada. Usa la espada con vada y usa del otro lado. Usa el shotel. Ahí está. No tiene nada. Esta parte del juego. No, la verdad que no considero parte del juego. Por eso no hay mucha historia que decir acá. Menos. A menos por el jefe de esta parte del juego. Que eso sí es bastante interesante. Su origen. Su capaz origen. Porque no hay mu no dice mucho el juego. Te da algunas pistas con el alma que vos canjeas. A ver. ¿Cómo salimos de ahí? Sí, me tiré por el pozo. Así es que no así. Y así es como incrementamos el rango de esto. Joven no muerto, la oscuridad en ti llega más hondo. Habla muy sexualmente esto, la oscuridad en ti es mucho. No. Necesitas un blanqueado anal, no necesitas. No, gracias. Veamos cuánta oscuridad eres capaz de soportar. Ay, pues puta, dos negros así. Ay. Bueno, ¿cuál es la historia? No dice lo que antes fue un gran vacío de oscuridad se fragmentó, dice. Pero lentamente los fragmentos dispersos crecieron y lo absorbieron todo. ¿No estará hablando de Brasil? Bueno, nos dio alma resonante. Dos cosas acá. Nos dijo, hay un personaje en Dark Souls 1, que no vamos a decir la importancia de este personaje, que al morir, al parecer se fragmentó en varios pedazos. Y esos varios pedazos quedaron. Y quizás uno de esos pedazos se convirtieron en portales hacia el abismo. Ya que este personaje es. Creo que voy a decir nomás que nada. Es Manus, padre del abismo, es el nombre en inglés y en castellano sería padre del abismo, father of the abyss, o abyss, mejor dicho. Manus se partió en varios pedazos, teóricamente, según nos dice este tipo Grandal. Quizá uno de esos pedazos se convirtió en portales al abismo. Pero hay una nota importante acá. En inglés no está bien traducido en inglés. No, en realidad no es padre del abismo, no es el creador del abismo él. El abismo estaba desde antes, al parecer. Es más bien el que está enfrente del abismo. ¿Entendés? En una familia el padre es el que es, en verdad, el hombre de la casa, ¿verdad? Sería el hombre de la casa del abismo, ¿entendés? Por eso no hay muy. No vas a poner todo eso como nombre, ¿verdad? O sea que el abismo no fue creado por él en realidad, según la traducción en japonés. Bueno, vamos a viajar ahora. Ahora sí, vamos a ver si está en el. Si no está, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar acá? ¿Cómo que? ¿Vamos a dejar? ¿Vamos a tener que dejar acá? Porque el viejo no se No, presentó. No se presentó. no hay nada que hacer. Y bueno. Reinicia tu juego. Vamos a jugar todo otra vez hasta este punto. Quédense para el speedrun, no, ne. Y vamos a borrar la chuculona. No, no, no. Tranquila, Katze. Tranquila. Ahí yo casi escuché su gritito. ¡Ay, no! Tranquila, no le vamos a borrar la chuculona. A menos que ahora mismo explote mi CPU por alguna razón. Ok. No le va a hacer nada al disco duro, a menos que sí. A ver. Va a explotar mi disco duro. Se va a perder para siempre el chuculón. A ver. Ok, vamos a ver si está ahora. A ver. Sí, ahora sí está. Al parecer teníamos que unirnos al Covenant. Esa es la onda. Por fin estás aquí. ¿Cuál es la historia de Grendel? Ala, no sé, no me acuerdo cómo era, si era Grendel o Grande. Al parecer era clérigo antes. Es lo que leí. Hay una wiki que se llama Lore, luego así. No sé si querés entrar ahí. Dicen que formaba parte de un grupo de clérigos. Al parecer los clérigos. Él no era aceptado entre los clérigos por la razón que era. Que es lisiado él, ¿verdad?
Entonces se tuvo que retirar temprano. Entonces encontró en la oscuridad algún tipo de arrullo, algo así. Van a ver lo que varios hechizos dicen que tienen que ver con arrullo, arrullar. La oscuridad tiene que ver con eso. Calmar puede ser también. Empancienciar. Ahí ya estoy inventando palabras. Uno de los hechizos que te das es el Profound Steel. No sé cómo se llama en castellano. El Profound Steel lo que hace es cancelar hechizos a tu alrededor. Quizás él es un hechizo de él que él creó. Quizás él creó para vengarse de sus ex compañeros clérigos. En fin, para poder entrar a los demás pozos, a los abismos o portales, como quieras llamarle, tenemos que darle una efigie humana. ¿Y te acordás de esa vez que le dimos 20 efigies humanas por ahí para poder entrar? Sí. Y andar. Cuando estábamos con ella. Sí. 500.000. Todo el día Ah, tuvimos haciendo. no va a sobrar toda la humanidad que vio, ¿eh? Sí. No va a sobrar, no, ni ahí. Como tres por ahí, no sobró. Okay. Y eso es lo que tenemos que hacer para entrar. Pero ya le voy a subir el volumen de esto bajo todo le cae. Ah, no, no era. Bueno. Ay, cuidado. Bueno, en el segundo portal, ¿a quién vamos a tener de Dark Souls 1 y a otra vez? A la gran cielo. No sé cómo explicar eso. No tiene sentido. Por ahí los creadores de este Dark Souls dijeron. Tirarle todo en el abismo nomás. No, no hay explicación. No, pero señor, tendría que haber. No, no hay explicación, cállate. Ponele ahí nomás y termina. Acá le tenemos a. De hecho, no es nadie de Erso 1, creo. No estoy seguro. Tenemos un personaje que tiene dual wielding en mazos del demonio. Este Sí, que. no, no, ni ahí ni cagando. Que no, además que usa la armadura de la tortuga. Y si ojalá no le hayamos hecho agro a otro personaje que está por ahí, que ese sí es de Dark Souls 1. Ay, casi me hace un rompeescudo. Es muy peligroso, él sin problemas puede blandir doble de ese. Y te saca un montón encima, recién me saca un montón. Y me va a matar. Si es que no tengo cuidado. Ok, ya, ahora sí estoy preparado. No, no le hice agro al otro señor, por suerte. Al otro NPC. Ponete el escudo, chuculón. Ahí está. O sea, no es un personaje de azul, no es solamente una macanada. Realmente una macanada. Tendría que estar transpirando un tito mal ahí adentro, pero nosotros no somos invasores ni tampoco somos espíritus. Ayudantes, ¿cómo se llaman los espíritus azules? Porque los invasores son los rojos. ¿Los azules qué serían? Sí. Ayudantes serían. Fantasma blanco le decían en el 1, pero no sé cómo se llama. Bueno, no somos ninguno de esas dos. Ninguna de esas dos cosas. De hecho, somos fantasmas abisales. Por ahí está. Oh, no. Por alguna razón se hizo agro el otro. Bueno, le voy a presentar ya que está. Voy a tratar de no morir. Voy a tratar. Levanta las manos nomás. Dame tus energías. Morí. Por alguna razón el otro vino también. Así que para que no haya un punto muerto acá, voy a decir quién es. Ese tipo de San el Rey Santos. ¿Te acordás del Rey Santos? El tipo con Ese vendajes. Con el que tenía vendaje con enorme en su cabeza. la Sí. cabeza de fósforo La del cabeza de fósforo. dios. Vamos a verlo mejor ahora, dentro de un rato voy a poner un screen o algo así, no sé. Ese Sam, era el que usaba el látigo, ¿verdad? el que usaba látigo, pero creo que no usa látigo acá, usa puramente fuego, piromancias. Piromancia, sí. Pero no me fijé si eran piromancias oscuras. Porque eran piromancias del caos, lo que usaba en el Dark Souls 1. En cierto momento te invade este espíritu en Dark Souls 1. Quizás tenía que ver con las brujas, porque usaban flamas del caos, por alguna razón. Algunos dicen que quizás sea el hermano de una de esas brujas, pero eso vamos a hablarlo en Dark Souls 1.
Le dije que no iba a ser, cuando hablaba de Bellstadt, le dije que no iba a ser el último homage de Demon Souls. Porque en Demon Souls hay un jefe, es medio como un monje, que usa a una persona, un cadáver creo que es, no sé si está vivo o no. Lo usa como marioneta para poder pelear contra vos. ¿Cómo lo hace? Creo que si saca un pedazo de su túnica y la envuelve en la cabeza del tipo este. Y de ahí es donde nace este Rey Santos. O sea, no es el Rey Santos ese, es otro no, es un personaje alterno en Demon's Souls. De hecho, el Rey Santos es un homage de Demon's Souls, porque el Rey Santos sale en Dark Souls, ¿no? Es como un doble homage lo que estamos teniendo acá, una Sí. doble referencia. Sí. Lo raro es que cada vez más chico es su su porquería, su cabeza, sería. Su cabeza de Sí, fuego. su cabeza de fósforo. Ok, voy a tratar de reventarle más rápido a este tipo, porque parece que por tiempo le hace agro al Rey Santos. Ahora, es rey, dice. Y esto debería ser un tema de Dark Souls 1, pero me está obligando para que no haya puntos muertos acá, que no esté callado. El Rey Santos no es un rey en realidad. No se sabe si es un rey o no en realidad. Se me ocurre decir otra cosa, pero es muy Dark Souls 1 ya. Hay una parte en Dark Souls 1 donde hay una. Hay medio como una bacteria, una cosa en la pared de cierta parte del juego que se asemeja a la cabeza del Rey Santos. Y justo abajo de esa cabeza, de esa bacteria, hay una piromancia oscura. No me acuerdo cómo se llamaba. Que usa el Rey Santos. Así que algunos dicen que esa cosa que está ahí es el Rey Santos. La bacteria ¿Qué esa es de la pared. bandera? Sí. Ok, vamos a tratar de. Ahora ya maté al señor. Señor puto ese. Tortuga, lo que sea. Ahora voy a intentar traerlo hasta acá al Rey Santos. O a su clon, o lo que sea. De hecho, cuando vos llegas a más 3 en este Covenant, creo que acá es donde te dan su armadura. Así que sí podemos ver. No, no usa el látigo. Ahora van a ver su cabezota. Eso, todo eso es un. Es un. Como un turbante sería. A ver, estoy tratando de hacer el back stab. Parece que este escudo tiene bastante defensa contra el fuego porque no me está haciendo mucho daño con su Fire Whip, creo que es. No sé, no me acuerdo cómo se llama. No importa, no importa, no importa. Ahí lo maté. Chao, Rey Santos. Ay, estoy transpirando. No se vale terminar nunca estas cosas. No, no disfruto de esta parte del juego. Esta parte del juego solamente es para los que usan build de fe, básicamente, porque si querés. O no tampoco, porque vos. Si, para tener cierto objeto, no voy a decir por ahora, no voy a decir qué es. Para tener cierto objeto que te va a servir muchísimo, de hecho, que. Muchísimo, creo que el objeto perfecto para una build de fe. Tenés que agarrar y matar al viejo, a Grandal, y ya Sí, está, estaba ¿verdad? a punto de decirte. ¿Verdad? Y sí, sí sos. Así que esta parte es para, no sé, aventureros, así, no sé, no sé más, no sé, es una parte. ¿Sabes lo que pienso también? Que esta parte es no tendría que estar en el juego. Sí, Básicamente, ya está. básicamente sí. Básicamente no tendría que estar, pero ya está. Tendrían, porque esta es la única parte que visitamos, básicamente, el abismo, ¿verdad? No, no hay otra parte, no hay otra No, parte. no Y hay más. tenían que. El abismo es una parte muy importante del DLC de Dark Souls, y lo tenían que haber puesto en Del algún Dark lado. Souls 1 es muy realmente. Sí, no también del DLC, también ¿Cómo? en cierta parte. No solo del DLC, en cierta parte también del juego. Te vas al abismo. Sí. Así que. Pero no le dan mucho énfasis. Pero, ¿sabes a quién menos le dan énfasis? A Nito, lamentablemente. No sé por qué no le dan tanta bola. El más OP por ahí, la portada de todos los discos de Iron Maiden, pero no le dan tanta bola.
Ok, prendimos la segunda antorcha. ¿Por qué prendemos antorcha? No sé, porque no sé, es un videojuego, ¿verdad? Hay que prender antorcha. La leyenda de Chukulum, básicamente está. Ok, ¿qué otros espíritus no van a aparecer acá? Qué emoción, qué emoción. La verdad que no tengo ninguna emoción para nada. Otra vez el mismo tipo y otra vez el Rey Santos. Ah, la gran 7. Sí, te aparecen dos veces los mismos personajes. Y se fue Leviathan. Ok, van a tener que aguantar el sonido de Skype un ratito. Ok, hola. Estoy peleando con, por segunda vez con la tortuga y con el Rey Santos más adelante. ¿Cómo? Estoy peleando por segunda vez con la tortuga y el Santos. ¿Segunda vez le está peleando? Sí, porque aparecen dos veces. Ah, sí. Me parece que aparecen dos veces. Bueno. ¿Por qué aparecen dos veces? No quiero, no quiero ni esforzarme en pensar en eso. No quiero ni esforzarme. Ya piro. Aparecen dos veces porque ya piro, dijeron los programadores. Dijeron, ah, vamos a comer McDonald's, va. Ya piro. Un Max Santos, vamos a ver, ¿no? Dale, vení hacia acá, señor Santos. No quiere venir hacia acá. Qué puto que. Y bueno. Creo que su fuego no va a llegar hasta donde estoy, así que. Con la flecha no vamos a meterla. ¿Flecha de veneno? Usa no, mi técnica. ¿Sabes qué? Me voy a poner de flecha de veneno. ¿Ah, qué? Me apareció de acá al lado. Bueno, no sos nada, Santos. No sos rey. Sos menos que. No sé, no se me ocurre nada. Leon. Cerro. Bueno, viejo. Casi me muero, viejo. Por boludo, casi me muero. Por tomar un esto en. Por tomar esto en su cara. Flecha de veneno, usa flecha de veneno, mamá, todo en esta. Ay, casi me ca. Ay, mira. Encontré un pozo. ¿Te acuerdas que hay cierta parte de que queríamos saltar demasiado y no podíamos saltar? Encontré un pozo, sí, que sí te lleva ahí directamente. Al parecer, no sé, quizás no. No estoy seguro, vamos a ver. Pero no creo que haya. No hay nuevo ítem por acá. Ay, qué. Así que. No, no hay nuevo ítem. No hay cofres, no hay ítem suelto por ahí. Así que. Ahí le maté algo. Al señor de. Quizás sea de Ulucil. Quizás sea un nativo de Ulucil antes de que pasara todo lo que pasó en Ulucil. Pero eso es muy Dark Souls 1, ¿eh? Me está obligando a hablar de Dark Souls 1, pero para eso tenemos que tener una base por lo menos. Y la base es todo el juego de Dark Souls 1 por ahí, porque el Ulucil aparece recién en el DLC. Sí. Así que. Pero podemos hacer el DLC como. ¿Cómo hacen eso? Podemos hacer camino intermedio. No, vamos al DLC y después continuamos con el juego. ¿En qué momento por ahí podemos hacer? En. Y antes. Podemos irnos antes de irnos juntos al. A la tumba de Artoria. Sí. O sea, no es la tumba de Artoria, donde está Sif. Sí. Podemos irnos antes. Sí, pensando en eso, pero es un ¿cómo? Tema. Estuve pensando en eso, porque la tumba está ahí, cierto, ahí, ahí estaba su torre. Pero eso es un tema de Dark Souls, el otro Dark Souls. Sí, sí, sí. Sí, es un pozo. Yo no me quiero tirar ahí, por las dudas no me voy a tirar ahí, ya, pero voy a hacerlo en otro día. Después no. Porque acá hay una medio como una un escaloncito que no se puede subir, pero al parecer hay un pozo ahí que sí se puede subir. Lo descubrí seguramente porque. El brillo está muy muy alto, porque no lo podía mover, si no fuera por ese brillo. Ok, desbloqueé el pozo, nos vamos, ahora nos tenemos que ir al tercer lugar. Uy, qué emoción, y ahí por ahí, hija de. Hay gente que dice que esta zona está acá para prepararte para la pelea que se viene más adelante. Puede ser. A pesar de que, viste que estos dos, o sea, contra los que te vas a pelear acá. Es muy mecánico su set de movimientos, ¿no? Sí, es no, más. Es impredecible. Sí. Pero te prepara para una pelea difícil. Y sí. La que. Solamente que la que se viene más adelante, los tipos son impredecibles y es demasiado difícil. Sí. Pero se puede invocar fantasmas, así que eso es justamente lo que voy a hacer. La segunda vez. La primera vez voy a entrar y van a ver por qué es tan hijo de puta la pelea esa.
No es Hortaimo, Hortaimo es por lo menos hay pilares por ahí, ¿verdad? Te dan pilares. Sí. Pero tenés O usar un glitch ahí con los pilares y te este... salvar Sí, pero acá no hay pilares. ya. No hay pilares. El Ah. reto ganarle a esos tipos con qué estuvo, boludo. Yo le gané a un jefe de DLC con Kefta de nada. De hecho, yo gané el DLC con Little Max, se llama mi personaje, justamente. Little Max se llama mi personaje, que le hice un con Cestus nomás. Con eso nomás, o con Kestus, como quieras llamarle. Así nomás gané, sí. No, ya piró. No, pero sin imbuirle nada, viejo, al que tú. No, le pero eso es maraca, sin buena nada. Pero ¿Viste? no le gané a esos dos con Kestus, le gané con ayuda de los fantasmas. No, y sin fantasma y con que tú. Bueno, dale, así ya está. Que me va a retar, que pelea así con puño a puño limpio, no me. Bueno, vamos Sin al. armadura, tal vez. Sin armadura. Al único que le gusta a Katze, eso de acá. Así, en bola voy a pelear contra los jefes más chapudos de todo el mundo. Ok, ya estoy en el tercer lugar. O sea, estoy caminando desde ahí. Estoy esquivando leones. Ay, ay, ¿cómo le hace falta no sé, un sistema de refrigeración a mi CPU que está. Básicamente está llorando ahora. Se escuchan. No se puede hacer speedrun en esa zona, ¿verdad? Sí o sí le tenés que matar a todos. Sí se puede hacer el speedrun, yo varias veces hice. De hecho, alguien murió por alguna razón recién. ¿Qué pasó? Por alguna razón alguien murió. Sí, me flotaron almas por alguna razón. Se emocionó y se Se cayó en el emocionó y piso. se cayó. Bueno, vamos a darle efigie humana. Ahora, ¿por qué se necesitan efigies humanas? Y quizás por la razón de que el alma, o sea, la humanidad sea oscura. Por eso se necesita dar efigie humana para poder abrir puertas al abismo. Ok, vamos al tercer lugar y creo que este es el más difícil. No estoy seguro. O el anterior era el más difícil, no me acuerdo. Ok, acá te aparecen algunos personajes de Dark Souls 2, originales de Dark Souls 2, con equipo original de Dark Souls 2. Que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, así que perdón. Pero en cierto momento vamos a. En el DLC se recoge el equipo de estas personas. ¿Y sabes qué? De un fantasma que me va a aparecer ahora. Flecha venenosa, viejo. 999. Está muy bien. Vamos a hacer la tenida Leviatán. Creo que está alguien con una armadura pesada acá. No me acuerdo quién era. Darkus. No, porque no existe la armadura de él acá. Ah, ya. Acá está, ese tipo es. Usa una gorrita que le da más alcance a sus flechas. Tiene como un monóculo su gorrita. Se parece mucho a la gorra de. A la. Al sombrero Lucatiel. Pero tiene ¿El hermano como. de Lucatiel? No es el hermano Lucatiel. Pero. Podría ser, ¿por qué no? Pero no es. No es el hermano Lucatiel. A ver. De hecho, a ver. Espera, voy a aprovechar que está tomando estos. No, pero no es. Según leí, era este tipo. Porque yo pensé que estaba usando el sombrero Lucatiel, pero sin máscara. Algo que también se puede conseguir en el DLC. En un lugar bastante jodido. Ay, mira, me da la espalda y yo como bobo no aprovecho. Pero le maté igual. Ese combo es terrible. Acá me da un. A ver. Sí, me dio un asco de la adversidad. Algo que le había dicho que no va a estar mandando su otra. Lloro. A ver. O sea que no vas a poder farmear la. Porque en este juego vos podés. Están los cuatro jefes, ¿verdad? Los grandes. Y esos cuatro tienen almas extras, pero en nuevo juego más. Y eso no. Ponele que vuelve ese sistema en Dark Souls 3. No va a poder hacer. Este No tipo va a poder hacer. no. Este tipo no sé qué usa, qué armadura usa. Parece que usa esa armadura que es del DLC ya. Que es de. No es del DLC, lo de Escolar o de Firsin lo. Pero creo que no es tampoco.
Eso de no tener las ascuas le va a cagar a. O sea, va a hacer que los speedrunners tarden un poco más en ganar el juego también, porque había algunos que se iban al podrido directamente y gastaban todas sus ascuas ahí Y por... y le mataban cuatro veces al podrido. Y después ya Ah. se iban a. Ay, juez. ¿Y cómo formeaba Vasco, Real, no, no sé, eh? no, Me de caí, dónde. me caí. Había un pozo ahí. No. Me caí en un pozo. Mierda. Todos sabemos que es tu culpa, sí. Tranquilo, no. Había un pozo, eh. Ay, la humanidad. ¿Qué le voy a dar ahora a cosa? Para que me abra la puerta otra vez. Un youtuber que le he visto hacer una gameplay a nivel 1. Creo que en el comienzo te dan un asco, así es que fue como un regalo, ¿verdad? Sí. Y tomó esa y después no me acuerdo dónde consiguió otra y le mató Otra está en la al. fortaleza perdida, pero es medio complicado llegar ahí en rapidísimo. ¿Cómo? En la fortaleza perdida hay otra. Ah, y. No sé nomás cómo va a llegar ahí rápido. Y el tipo le mató dos veces al podrido. La tercera se rindió. ¿Se rindió? Demasiado bien. Sí, porque era Ah, a ya. nivel 1. A nivel 1 jugaba. Mamá. Qué payaso. Sí. Y bueno. Y. El tipo se iba a cierta zona y usaba el Dark Sign nomás ya para volver porque. No, no, no necesitaba las almas, ya no le servían porque ya tenía todo su equipo subido más Pero siempre 9. más uno o era uno de esos play, esos esas corridas de nivel 1, No, no, ganar Dark él Souls nivel 1. empezó, Ah, bueno. él empezó en nivel 1 con el, ¿viste? Depravado, Ese mamá, personaje. ¿cómo se dice? Deprived. El que aparece de desnudo, Sí, él. Deprived. Y con ese, y sin subir de nivel. Ay, güey. No, le hice ahora ya está. Este tipo casi me mata, peligroso, todo. Tiene ataques muy rápidos. Ay, no, le hice ahora a los dos juntos. Esto va a estar jodido. ¿O no? A ver, vamos a ver qué pasa. No, golpeé la pared. Bien, maté a uno ya. Ahora vamos a matar a el señor este. Que parece que usa una espada corta y un escudo que. No me acuerdo el nombre, uno de los escudos que, que agarraba primero. Un escudo medio metálico. Ah, otra cosa de la adversidad, gracias. Y me voy a buscar mis armas, ya teníamos 100.000 por ahí. Ok, primero vamos a traer al tipo este por las dudas. Al ulusileño. Que usa milagros por alguna razón. Me cago ahí, ahí me cago. Usas milagro, pero no tiene ni un catalizador de milagro. ¿Será algún ser de luz puede ser? ¿Quién? El tipo este, el fantasma con cabeza de árbol. Usaba milagros sin catalizador. ¿Y la vara? No, no, no No será. tenía vara. ¿Qué tiene una espada? No, nada. Bueno, voy a tener que ver en el video si tenía algo. Pero ya sabes, esta parte del juego no importa. Es que creo que voy a poner todo nomás, la verdad. Todo el juego tiene que estar archivado en este gameplay. Así que si están sufriendo tanto como yo, empanada para vos. Vos imitas. Ay, güey, Chulun se ve muy negro, eh. ¿Qué pasa, Chulun? Encima no hay nada, o sea, las estructuras no me dicen nada, nada más, son todos No, no, cuevas. una cueva. Y está viniendo algo, parece. Esta parte no me acuerdo qué era. Ah, solamente uno más. Bueno, uno más de estos tipos que usan doble, creo que es doble daga lo que está usando, y usan la armadura, o sea, el traje que vos usás cuando vos empezás el juego. El importe tunic, eso.
Casi le tiro un pozo. Creo que lo voy a tirar. Ay, no se cae. Ay, juez. Ah, porque no había un pozo ahí. Qué bueno. Ok, tercera parte completada. Ahora nos falta regresar al castillo de Ranglake. Y ahí recién es la onda. Ahí se pone interesante. ¡Ah, no! Ahora mismo ya es. ¿What? Morador de la oscuridad, entonces. Se llama. ¿Qué pasó? Ah, ya es ahora. Ok, el jefe se llama Morador de la Oscuridad. No sabía que ya ahora ya te parecía. Bueno. El Morador de la Oscuridad van a ver como un ángel. Y estoy usando el espadón, perdón. Me estoy rompiendo tu regla. Pues yo no sabía que te parecía acá. Usa oscuridad y flama del caos, al parecer, porque es una flama que tiene oscuridad. Ahora, se llama Morador de la Oscuridad. Sin embargo, eso no quiere decir que sea oscuro, ¿verdad? O sea, que sus orígenes sean oscuros. Ya que es un ángel, ¿verdad? El ángel no se le suele familiarizar con la oscuridad. Ahora, van a ver que tiene cuatro brazos. Y si miran de cerca, de hecho creo que voy a poner una imagen nomás. Si miran de cerca, medio como que tiene escamas sus brazos. ¿Está todavía? No está todavía. Tiene como escamas sus brazos. Lo próximo que iba a decir era para Leviathan, pero no está. Es bastante divertida su pelea. Ahí regresaste. Hola. Te escucho todito entrecortado. Bueno, avísame cuando no me escuchas entrecortado, así puedo decir lo que quiero decir. Hola. Dele. Van a ver que se parece bastante a la ropa que tienen los Lydia. De hecho, yo dije en una de esas, podría ser Galib este. Pero no, creo que descarto eso. Galib era el dios de la enfermedad y de la salud. O sea, tenía el poder de darte oscuridad y de... O sea, enfermedad. Y sacarte de esa enfermedad también. Así que las estatuas que están en la cripta de los no muertos podría ser de él. Puede ser que esta sea su deidad y los Lydia se vistan como él. ¿Por qué dije que vean que tienen como escamas sus manos? Porque quizás tenga que ver algo con los dragones también. Los dragones eran inmunes a la maldición. Sin embargo, en Dark Souls 1 aparecen dragones no muertos por alguna razón. Eso no. Bueno, ahora. Ahora, sí, me escuchas bien ahora, ¿verdad? ¿O no? No, te escucho hecho puta. Bueno, hablar nomás. Van a ver que nosotros peleamos contra cuatro jefes, ¿verdad? Cuatro grandes jefes. Uno de ellos era el Podrido. El Podrido tiene el alma de Nito. El nuevo juego más. La pecadora perdida tenía el alma de la bruja de Ilsalid, al parecer. El viejo rey de hierro, al parecer, tenía el alma de Wim. Y por último, me estoy olvidando, ayúdame. No me escuchas, realmente. ¿Quién era el último? Voy a empezar a pegarle, ya que está. Ah, el último era la araña. Freya, que tenía el alma de es difícil concentrarse en la pelea y hablar. Esta pelea en especial. El alma de Sid. A la mierda, ese ataque nunca lo vi. El alma de Sid. Ahora, en Dark Souls 1, Wing había fragmentado su alma en 4. Las cuatro almas las tenían incorporadas estos cuatro jefes. Sin embargo, falta uno. Estamos contando cinco personas: Wing y los cuatro jefes. Y yo solamente cité cuatro jefes. ¿Cuál es el que falta? En Dark Souls 1 hay un jefe que se llama los cuatro reyes, que tiene una de las grandes almas.
Quizás el morador de la oscuridad sea una reencarnación de los cuatro reyes. ¿Qué es lo que lo confirma? Quizás la forma en que están dibujadas o hechas sus alas se asemejan a las alas de los o a los detalles que tienen los cuatro reyes. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho, te escucho. Y también por otra razón, que van a ver un poquito después, porque estoy recibiendo mucho daño porque estoy usando otro escudo que no tendría que ser. A ver si puedo sacarme el escudo. Otra cosa, la música de este jefe es muy buena. A ver, el escudo Rhyme. El escudo Rhyme tiene bastante defensa contra el fuego y la oscuridad, así que vamos a usar ese escudo. Ya que el único daño que vamos a recibir de él va a ser, no nos va a hacer daño físico para nada, así que ir con un escudo 100% que te tape daño físico contra este jefe no te va a funcionar, así que usa, ese es el que más recomiendo, el escudo Rhyme. O el escudo del cuervo, como quieras. El escudo de el rebelde, creo que se llama. En realidad. Van a ver que tiene el poder de teleportarse también. Ahora no veo el detalle. Pero leí ahí que había un detalle que cada vez que se teleporta le sale plumas. Y en cierto momento del juego, nosotros recogemos un ítem que nos va a teleportar. Teleportar. Y el efecto que nos sale alrededor va a ser plumas también. Así que, y ese objeto tiene que ver con los dragones. Así que ese es un punto más a la teoría que quizás tenga que ver con un dragón. Un humanoide dragón puede ser. Que no va a ser el único caso que encontremos en este juego. Más adelante vamos a encontrar también a un humanoide dragón. O alguien creado a partir de dragones. ¡Ah! Ok, estoy hablando un montón hoy. A ver. Decía algo vos también, porque yo quiero descansar mi garganta un ratito. Dicen que ahora estoy leyendo alguna teoría sobre este Dark Lurker. Acá dicen que ves que el tipo no es del mismo tipo oscuro como Vestal o dos tipos que no voy a decir su nombre porque van a aparecer después, o las hermanas de la oscuridad. Sí, no Sin tiene. embargo, que es una No tiene un un. alma, ¿ah? Claro, no tiene un alma oscura, o sea que no fue corrupto de este tipo. Ahora, lo que El decimos. alma que te da, el alma que te da no es un alma corrompida como Sí. el que te da No es Vestal. un. No, no es un alma corrompida. Por eso decía al principio, es un morador de la oscuridad, pero eso no lo hace oscuro a él. Sí. Entonces, Quizás estar dicen mucho. que probablemente esté invadiendo el abismo él. Y por eso es que este viejito en silla de ruedas te recompensa cuando le matas. Claro. Por haber. Porque puede ser que este sea un invasor de la oscuridad. Sí. Van a ver, se acaba de dividir en dos, aunque yo no le bajé la vida a la mitad, creo que por tiempo ya fue el tipo, ya piro. Esa es otra cualidad que tenían los cuatro reyes. De hecho, algunos dicen que era solamente un rey que se podía dividir en muchos y morir. Pues no estaba preparado para esta pelea. No estaba preparada psicológicamente para esta pelea. Y ahí notaron que había plumas también en la animación. Más que eso, no se me ocurre más nada que decir. Cuidado, acá tengo un nuevo diálogo. No, ahí siempre cortocito, Ok. Ok, dice que la oscuridad es la madre de todo. No da gran alma resonante. Quizás la base del mundo estaba en la oscuridad y después. Sí, porque tiene sentido. La oscuridad. Todo empezó en la oscuridad, ¿verdad? Sí. Básicamente. No, van a ver que nos vende agua de la adversidad, de efigie humana. O sea, nos vende otra vez la efigie que nosotros le. ¿Qué ¿Qué le puso? digo? Tenemos calma profunda, que vamos a ver los datos del hechizo, que este es lo que le dice, lo que le dije hace un rato. Un maleficio creado por un clérigo expulsado, o sea, él. Bloquea los hechizos de los hechiceros cercanos. Este maleficio, producto de los celos y la humillación,
es un nido de pensamientos oscuros, lo cual refleja precisamente la esencia mi misma de la vida. Ay, hijo de puta. Perfecto. A ver. Ok, tengo cero almas ahora porque no estoy usando el anillo maricón, así que no le compré nada. Vamos a dar efigie humana y vamos a entrar. Y estoy grabando ahora porque le voy a mostrar cómo ganarle a Havel de una y yo quiero que veas esto. Vamos a ver si no se traba todo. Yo quiero que veas esto. No me digas, lo he echado en un pozo, man. Pero es constante la cosa. No es que, por ahí si tengo suerte voy a tirar. No, no es así. Es sí o sí le tiro. Y vas a ver cómo. Sí, señor. Con el poison. Sí, la cosa es. Este super arco, como vimos, creo que lo usé en un episodio, no me acuerdo cuál era. Este super, super arco tiene tanto poise que puede tirar hasta a Havel. Sí. Puede hacer que se siente sobre su culo. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Havel está por ahí, perdón por los FPS, pero José tiene que ver esto. José de Leviatán, por si no sabía. Eso va a ir en la wiki. Eso es. Y es en la G, creo que está la tecla para. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le acierto? ¿Eh? Bugueas todo el juego, viejo. Ahí está. Uno. Y cuando se levanta. ¿Y Bueno, no, no me no, salió. no le mataste? No. No le maté. No, me piché, me voy a tirar. Havel está ahí. Le pegamos uno. Y le pegamos otro y se cae. Ahí está. De una me dijiste de dos, No, pero de dos. No, de una no. O sea, es constante lo que pasa ahí. A menos que seas yo, o sea, un bobo. Bueno, a ver acá. Estamos a punto de tirarnos para pelear contra el Dark Lurker otra vez. Y si pueden ver por ahí, se le puede ver al Dark Lurker a través de la pared. ah, Ahí se ve estás. el ala, Sí, ahí se le ve el ala. No tiramos y aparecemos ahí por alguna razón. Y bueno, Nihilance. Sí. No sé. ¿Será que no le puedes tirar una flecha de ahí? No, ya intenté eso. Pero es muy. Esa pared es muy. Muy chamuelga. Muy cerradas. Hija de puta. ¡No! Me olvidé de parar algo. Vos no podés parar de ver. Mi FPS está hecho puta. Ya, corre. Hacerle un backstab. Se puede pero hacer batalla, ¿no? Ya se puede. No, ni. Ya, corre, para de ver, viejo. A ver. Mamá. Creo que tenía que tomar un esto y... Viejo, para de ver. Corre, me está troleando. Me está troleando, Diego, espera. Corre, bueno, no puede. No puede ponerme a ver. Le maté. ¿Le mataste? Sí. ¿Lea? Sí. ¿Y la madre? Sí. Está grabado. ¿Y te lo mataste? ¿Suéltale? Le maté con eso que me dijiste que no tenga que usar. Con el espadón imbuido en electricidad. Ah, no. Perdí, pero ya tenía los huevos llenos. Hice esto 10.000 veces. Así que vamos. Viejo, ¿Qué? desde las 2 estuvimos jugando, ahora son las 4 y media. Bueno. De lo cual grabamos como media hora, no otra. No le hace una hora, pero bueno, en fin. Descripción del alma. Ya piró tu respuesta. Perdí, ya No se sea. sabe quién es el Dark Lurker. Descripción del alma. A ver, ya piró. A ver, y le da algo así. Alma de aquello que acecha en el abismo de oscuro. El abismo oscuro de antaño son los restos de un ser antiguo disipado. Ya está.
Bueno, el Dark Lurker es un jefe interesante, es bastante cachai ahí de jugar. Sí, el tema es el jefe Siendo más divertido de Dark Souls. melee es para mí el más divertido, porque siendo los demás vos esquivás demasiado fácil y con la build de Fel le matas demasiado fácil, ¿no? Porque su debilidad es el trueno y la llama, ¿verdad? Nos tiramos acá y terminamos. Dos cosas vamos a hacer. Vamos a ver la descripción de lo que nos da Nablan al intercambiar el alma. Pero antes de eso vamos a hablar con el señor anciano. Ya estamos en rango 3. En todos los juramentos hay tres rangos, ¿verdad? Tres rangos, llegamos al tercer rango del este juramento. Estoy hablando nervioso. Ahí está, nos dio la maldición, supongo, Clímax, y nos dio el set de Santos. Si hablamos otra vez, nos da la campana del dragón. La campana del dragón es el objeto necesario este para los Wild Effect, como les había dicho. Ahora, una referencia a un dragón otra vez. O sea que quizá el Dark Lurker tenga que ver realmente algo con el dragón, que haya sido algún un clérigo Drake, ¿cómo era que se llamaba? Drake, la secta esta de los Drake, pudo haber sido pertenecido a esta secta. Estoy cansado ya, mi voz ya, mi cerebro ya no trabaja más, está trabajando menos de lo normal. Vamos a sacarnos todo esto de electricidad que tengo todo amarillo, todo lo que tenía en mi inventario, todo amarillo era. Bueno, tengo 9 efigie humana, no sé con cuánto había comenzado. Recuperé todas mis almas, tú, 100.000 ahora. Comencé con 100.000, terminé con 100.000. A ver, ¿qué más? Nablan, nos vamos a ir con Nablan. Me matan las momias. Chapiro. A ver. Nablan. No es Nablan, es Stride. A la puta. Nablan es el. Es otro que más adelante no va a salir. No, 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 olviden de ese nombre. Stride of de Olafis sería. Y acá ya no hay momia. Al parecer hay una momia nomás. Parece que farmé algo acá. Las momias no te tienen más interesante que yo me veo. En fin. Vamos a comerciar y vamos a ver que no nos da armas, sino que nos va a dar una maldición. La maldición se llama Parche de Absorber Vida. Consume una serie de almas y fija la oscuridad en un punto determinado. Inflige daño a quien lo toca. Esta oscuridad distorsionada, tramada por los brujos, absorbe la fuerza vital de quien la toca. ¿A qué te hace acordar eso? ¿Te acordás de los Dark Wraiths? Los Dark Wraiths, ¿De quién? los Dark Wraiths, los de Dark Souls 1, como había dicho con anterioridad, controlaban el arte, entre comillas, no sé por qué le dicen el arte, de absorber la humanidad. Y esto actúa de manera muy parecida, el parche de absorber vida, con el alma del Dark Lurker. O sea que quizás el Dark Lurker sí sea parte, había sido, de los Dark Wraiths. Por ahí hay una competencia entre los Dark Raids y Grandal. O Grendal era, no me acuerdo. El viejo, ya piro. Por ahí el viejo quería ser el nuevo líder de los Dark Raids y entonces nos mandó a matar al viejo líder. Puede ser eso también. O puede ser que él. Pero viste que es el alma, pues. A través del alma Sí. se puede. Entonces, en su alma tenía el poder de poder hacer esto. Entonces, quizás. El Dark Lurker sea un Lady o alguna de otra raza que se fue al abismo y en él se posó, encontró el alma de los cuatro reyes. Entonces, podría haber sido algo así. Porque los cuatro reyes, el alma de los cuatro reyes no se puede conseguir acá, pero lo más cercano que hay acá es el Dark Lurker. Ese Dan Lurker, O el mero rodeador. Y por último, todavía no termina acá. No sé, Lo extremadamente no sé, no sé. diferente es que
No me acuerdo, en el Dark Souls 1 era obligatorio matarle a los cuatro reyes. Sí, porque tenía el alma. Sí, porque ellos tenían los pedazos del arma de Wynn, ¿cierto? Sí. Y en este caso no es obligatorio matarle a Dark Lurker, es algo que. Sí. Ok, estamos en el Shrine of Amana ahora. Estamos peleando contra estos tipos que donde se farmean piedras. Este tipo que se rastra. ¿Viste esa puerta donde tenés que morir para poder entrar, sí o sí? Bueno, a ver. ¿Por qué venimos acá? Y yo quiero que vos veas esto, Leviatán. Así que voy a poner compartir pantalla. Te escucho todo entrecortado. Vamos a venir por acá. Y peleamos muchas veces ya con el Dark Lurker. Ustedes no vieron mucho porque está editado. Pero la figura que está acá, ¿y ves, Leviatán? Sí, veo. La figura que está acá es muy parecida al Dark Lurker. Vas a ver que tiene cuatro brazos también. Y son dos. O sea que quizás es. Eso refuerza un poco la teoría de Lady, porque estamos en la puerta de la cripta de los no muertos, básicamente. O puede ser también que los Lady hayan pasado, o sea, estén en mando de Vendrick y al final se rebelaron contra él. Pero la cosa es que acá hay una estatua que se asemeja mucho al Dark Lurker por dos cosas, porque tiene cuatro brazos la estatua. Y son dos. Y si se acuerdan, vos tenés que venir a rezar acá para recuperar tu humanidad, si es que ya no tenés más efigies humanas. Sí. Y es muy probable que suceda eso, si es que vos peleas muchas veces con el Dark Lurker, como hice recién. Así que quizás esta sea una estatua que conmemore el Dark Lurker. Ahora, ¿qué significa esto? Porque parece que está sufriendo algo así. Quizás sea represente el balance, porque ya que usa oscuridad y fuego, que serían como la edad de fuego y la edad de oscuridad, por ahí es tipo un yin yang esta estatua. Uh-huh. Ahora vamos a ver qué nos dice la Milfanito, porque nosotros salvamos a la Milfanito del castillo de Drangleic. A ver qué nos dice. Se refiere a la Milfanito que le salvamos. Algo que nos habían robado. Era no. Nos da una semilla de fuego que para subir nivel la piromancia. La mano de piromancia. Y bueno, ya está. Ya terminó. Este episodio que no quería hacer, pero ya finalmente se hizo. Y seguramente se va a borrar todo. Por una razón se va a borrar todo lo video. Ya, pero tengo todo. Me cambié, van a ver que me cambié la ropa. Tengo el casi el set de la pecadora perdida. Lo que tengo en el pecho es una parte del set de los reyes de calavera o señores calavera. En fin, ya me cansé de hablar. Hasta la próxima. La próxima vamos a ir. Ahora sí, vamos a ir al. Más adelante, vamos a abrir la primera puerta con el anillo del rey. Terminamos ya el viejo. Nunca más vamos a hablar del viejo. Tipo la historia de Ben y Alken, de las dos campanas. También me tenía los huevos bien llenos. Así que acuérdense. Le despedite Leviatán, por favor. No me escucha. Ok. Acuérdense. Leviatán se la come. Nos vemos el próximo episodio, papá. Despedite. Y bueno. Se despide y dice chao. Ya piro. Y bueno, se ríe, qué puta. Le gusta verme sufrir. Enojate, ¿dónde? Qué puta. Payas.